Estos son los sucesos más importantes ocurridos hasta el momento. ¿Qué tal? Bienvenidos a Noticias Siglo TV, comenzando con la información. Madre que reportó a su hija como desaparecida en Gómez Palacio confiesa haberla matado. Luego de una intensa investigación, elementos de la Dirección Estatal de Investigación encontraron a la niña Sofía Enriqueta, de 1 año y 3 meses de edad, por la que se activó el alerta Amber el domingo en Gómez Palacio. La menor estaba muerta en el relleno sanitario de esa ciudad. Como responsable de su muerte figura la madre de la niña, quien se encuentra detenida y le espera una pena de entre 30 y 60 años de prisión. Luego de lanzarse la alerta Amber a nivel nacional, los elementos de la DEI sometieron a un interrogatorio a la madre de la pequeña, Susana Jiménez Domínguez, de 35 años, quien denunció que dos sujetos se la habían arrebatado, pero luego comenzó a caer en contradicciones y después dijo que se la había dado a unas personas porque un familiar les debía dinero. Al final, terminó por confesar que mató a su hija luego de que su expareja, de nombre Alejandro Vázquez, de 31 años, quien vive en el poblado El Vergel, no quisiera saber nada de la niña y no le aportaba los recursos para mantenerla, por lo que decidió taparle la boca y cuando ya no presentaba signos la arrojó en un lote baldío. La vicefiscalía de la región Laguna Durango informó que cuando se presentó la mujer a denunciar la supuesta desaparición de su pequeña, decidieron lanzar la alerta Amber para tratar de localizarla de inmediato. Al filo de las 3 de la madrugada de este lunes y tras un intenso interrogatorio, la mujer confesó que el domingo decidió quitarle la vida cuando regresó a su casa en la colonia Fidel Velázquez de Gómez Palacio. Asumen responsabilidad por zanjas y hundimientos en La Morelos. Tras asegurar que se reunió con el propietario del taxi afectado al caer en una zanja el viernes por la noche y al que incluso se le pagarán los días laborales perdidos, Hugo Pérez Agüero, dueño de la empresa que realiza los trabajos de modernización del Paseo Morelos, donde se registraron 3 hundimientos, aseguró que esta semana quedarán arreglados ya que se repondrá el material de relleno y la carpeta asfáltica. Pérez Agüero, presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, quien admitió que hubo errores en los trabajos al no prever que llovería y el agua se metería por las bocas de tormenta, que no fueron tapadas y que además el drenaje pluvial no ha sido interconectado porque la obra está inconclusa, señala que asume la responsabilidad legal que corresponde. Remarcó que es falso que los trabajos tengan vicios ocultos. No se dañaron las nuevas tuberías de drenaje pluvial ni sanitario, solamente falta unir las puntas de los tubos de los 2 drenajes para que lleguen a su destino final, que en el caso del agua pluvial es el cárcamo con capacidad de 1000 metros cúbicos y se encuentra en el crucero con la calle González Ortega. Siguiendo con el mismo tema, preocupan hundimientos a comerciantes de La Morelos. Comerciantes de la Avenida Morelos manifestaron su preocupación y expondrán sus dudas este martes al director de Obras Públicas y a los representantes de la empresa que realiza la obra del paseo, pues consideran que los trabajos quizá no sean de la calidad adecuada, luego de los 3 hundimientos que se registraron el fin de semana. Se realizará la primera sesión del Consejo Morelos, conformado por los representantes de los negocios ubicados en la avenida, por lo que se invitó a las autoridades a dar una explicación sobre el tema. Elías Agüero, integrante de Moreleando y el Consejo Morelos, consideró que más allá de cuestionar la calidad del trabajo de la constructora, se requiere además de la supervisión adecuada por parte de las autoridades, incluso de la Cámara Nacional de Comercio, que es la principal impulsora del proyecto del Paseo Morelos, porque no ha dado un seguimiento puntual a las obras. Entre los comerciantes hay inconformidad, además porque no se les ha entregado el plan de la obra, de modo que desconocen cuál es el proceso y por qué han surgido las fallas. Ciudadanos acuden puntuales a pagar predial para aprovechar descuentos en Torreón. Afluencia de contribuyentes para pagar los impuestos municipales ha rebasado expectativas de la Tesorería Municipal. Desde las 8 de la mañana de este lunes, cientos de ciudadanos se congregaron en el edificio público para cumplir principalmente el impuesto predial, pero la cantidad de cajas fueron insuficientes, por lo que se formaron varias filas que se prolongaron hacia el exterior.
pese a que el predial también se puede pagar en instituciones bancarias, por internet y en algunas tiendas de conveniencia, los ciudadanos no lo consideran una opción, ya que quieren sus recibos oficiales debidamente sellados por el ayuntamiento. Los ciudadanos se congregaron para aprovechar los descuentos que tradicionalmente se ofrecen a quienes pagan durante el mes de enero. Bajará nuevamente la temperatura ante la entrada del frente frío número 26. Está por ingresar el frente frío número 26 al territorio nacional, que ocasionaría un descenso en las temperaturas, pero no se prevé que sea tan drástico, sino que alcanzaría entre 4 a 6 grados centígrados en las temperaturas mínimas de la región lagunera para el jueves por la mañana y de 2 a 3 grados para el viernes. José Abad Calderón Partida, previsor del tiempo en la Comisión Nacional del Agua, dijo que no traería consecuencias en cuanto al incremento en la velocidad del viento porque se tiene ahora temperaturas frías, pero sí se espera que traiga precipitaciones ligeras para el viernes por la noche. Hasta el momento se han registrado 36.2 milímetros de precipitación en lo que va del mes. Las temperaturas atípicas que se registraron en diciembre podrían repetirse en febrero, ya que la región lagunera se caracteriza por tener un clima extremo donde se pasa de temperaturas muy cálidas a muy frías, que son propias de una zona semidesértica. Ahora vamos a lo más relevante de los deportes, en donde Zinedine Zidane es el nuevo director técnico del Madrid. Rafael Benítez ha sido destituido este lunes como entrenador del Real Madrid y el francés Zinedine Zidane, hasta ahora técnico del filial blanco, será su reemplazo en el banquillo, anunció el presidente del club Florentino Pérez. De 43 años de edad, el nuevo míster del Madrid retomará las enseñanzas de cuando fue asistente en la gestión merengue de Carlo Ancelotti para tomar las riendas del equipo que pelea por la Liga y la Champions League. Estas fueron noticias presentadas a través de Siglo TV. Más información el día de mañana en la edición impresa del Siglo de Torreón. Hasta pronto.